autoridades, amigos, amigas que nos acompañáis en un día tan señalado para nosotros. Rayolas es fruto del trabajo de muchas personas. Entre todos conseguimos su crecimiento y luchamos por su futuro. Aún hay mucho por hacer. Llevamos recorrido un largo camino, pero queda mucho por hacer. Lo conseguido y lo perseguido no solo es para los socios de Rayolas, sino para toda la comunidad de Lugo. Esto lo entendemos así desde Rayolas, ya que como asociación tenemos una mentalidad colonialista. Me vais a permitir que use esta palabra en el sentido de que no miramos solamente nuestros propios intereses ni los de las personas que atendemos, sino que firmemente creemos que el bienestar de las personas que tienen algún trastorno del espectro autista y de la comunicación social es el bienestar de toda la comunidad. El primer calendario que se hizo en Rayolas fue en el año 2014. En él participaba el club de fútbol, el Lugo,